¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en Honkai Star Rail y hoy vamos a hablar de Doctor Rato y vamos a hacer su pre-build, porque ya sé que faltan prácticamente horas para que salga, bueno, para que nos lo regalen para empezar y pues obviamente para que vaya a tirar poledones, etcétera, etcétera, para que salga. Y vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar de básicamente nomás de sus mejores conos de luz, de sus mejores artilugios, de sus mejores ornamentos, para que ustedes sepan cómo prepararse para recibir a este gran personaje, Doctor Ratio, que, ojo, cuidado, no le tomen tan a la ligera, no lo tomen, no lo ignoren de que, me lo regalan, luego lo armo. Este personaje es muy single target, bueno, contra un solo objetivo, y ahorita pura ficción es en área, este pato no va a servir. Ojo, cuidado con eso, porque igual que como llegó pura ficción, tomen en cuenta que ahorita el Salón Olvidado está hecho muy, muy para personajes a destrucción, porque le pegan bien a dos personajes, a tres enemigos, incluso a varios a más de tres enemigos le pegan bien, y son rondas cortas con jefes muy poderosos en donde los destrucción se ven bastante beneficiados, como Jingliu, como Dangen y Vivitor Lunae, como Blade, son muy, personajes muy 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 vistosos, bueno, de los mejores personajes en esos modos de juego, ¿verdad? Y en pura ficción vemos que Herta, vemos que Himeko, personajes de erudición, con mucho daño a área, con un daño no tan explosivo, pero sí daño constante en campo entero, se ven bastante beneficiados. No se sorprendan de que en el futuro tengamos modos de juego en donde los personajes single targets como Topaz, como Silly, como este señor Doctor Ratio, brillen, porque a lo mejor solo sea contra un jefe o varios jefes, pero solo contra jefes, digamos en solitarios, pero muy poderosos, así, o con mucha vida y lo que sea, y esos personajes terminen brillando muchísimo. Así que no ignoren a Doctor Ratio, Armenol. Y bueno, ya terminando esta introducción y este pequeño consejo que les estoy dando de que no lo ignoren, vamos a ver sus mejores conos de luz y sus mejores artilugios y ornamentos. Así que, bueno, cono de luz, obviamente el suyo es el mejor, pero por mucho por las estadísticas que te da, porque te da 20 de daño, 20 de aumento de daño crítico, o te va a dar 20 de aumento de daño crítico, aparte te va a dar daño crítico dependiendo de las desventajas, hasta máximo de 3 acumulaciones, que es lo que él necesita. Recordemos que él, para hacer su ataque adicional, su ataque de seguimiento, ocupamos que tenga al menos 3 debuff el enemigo, así que por cada debuff o desventaja, Ratio también va a ganar con este cono de luz hasta un 24% de daño crítico, 8 por cada debuff, o sea 8 por 3, 24, más el 20% que ya nos da, sería un 46% de aumento de daño crítico, no, perdón, 44 8 por 8, 24 24 más 20, 44, perdón, 44% de daño crítico, lo cual está bastante bien y de base, porque todavía tenemos más. Cuando el portador ataca a un objetivo con su ulti, el portador recibe el efecto de disputa y este aumenta el daño infligido en un 36%. Está medio escrito, medio mal escrito aquí porque lo escribí con la traducción completamente, pero bueno, aumenta el daño infligido en un 36%. Y los ataques de seguimiento, los ataques adicionales de seguimiento, como lo quieran llamar, ignoran el 24% de la defensa del objetivo, y este efecto dura 2 turnos. O sea que después de tirar la ulti, en los 2 siguientes turnos tenemos un aumento de daño infligido en un 36% y aparte un 24% de penetración de defensa. O sea, este cono nos da tantas estadísticas que es demasiado bueno. O sea, 44% de aumento de daño crítico, 36% de aumento de daño. Es ya, no sé, no me quedó claro siempre si es solamente a los ataques de seguimiento o daño en general, pero igual, aunque sea a los ataques de seguimiento, que es lo importante, está bastante bien. Pero lo que sí es 24% de penetración de defensa, o sea, para un cono de luz está demasiado fuerte, está muy 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 bien. Obviamente, esta es la, aunque sea esta la el mejor cono de luz de que puede tener Doctor Ratio, no es accesible a todos, no todos vamos a poder ir por el cono de luz. A lo mejor ya muchos se quedaron sin Hades para en el banner de Roan Mei, a lo mejor muchos van a ahorrar sus Hades para la futura Cisne Negro o para esta Hanabi. Perdón, Sparkle. Dios mío, no me acostumbro. Pero bueno, a lo mejor para ellas no va. Están ahorrando para ellas, así que es normal que no tengan para este cono de luz. Entonces, ¿qué cono de luz les podemos poner? Bueno,
Si tenemos al de Topaz, obviamente, si tenemos a Topaz, pues yo sé que no se lo van a querer quitar a Topaz y no se lo quiten. Pero en el caso de que tengan, ay, me salió dos conos y no los refiné, o alguna situación rara en la que no estén usando el cono de Topaz, preocupaciones y felicidad, se llama. Este es un gran cono de luz para Ratio, porque más 18% de probabilidad crítica, excelente. Y más 30% de daño de ataques adicionales, excelente, porque las dos cosas le vienen súper bien a Doctor Ratio. Porque de su mayor daño es de los ataques adicionales. Y la probabilidad crítica 18% está bastante, bastante bien. Aparte, el ataque adicional marca con Doma al objetivo un máximo de 2 veces. Y aumenta el daño crítico un 12% por cada stack que tenga el objetivo marcado. O sea que tenemos 24% de daño crítico más 30% de daño en ataques adicionales y 18% de probabilidad crítica. Si vemos en estadísticas, más o menos nos cumple este cono de luz casi como el de Doctor Ratio, pero el de Doctor Ratio siendo aún mejor porque nos da más cantidad de estadísticas. Porque esa probabilidad crítica, si la multiplicamos por 2, nos daría apenas 36% de daño crítico, o sea, el equivalente. Recuerden que la probabilidad crítica es 1 o 2 al daño crítico, o sea, sería el doble de daño crítico. O sea, y el otro cono nos estaba dando 44% de daño crítico, así que más o menos, que a pesar de que este cono, el de Topaz, es bastante competente, es bastante bueno, el cono de Doctor Ratio termina brillando todavía más por lo potente que es, pero les digo, esta opción es bastante, bastante buena. Y ahora, si no tienen, obviamente no tiraron por el, no tiraron, o no le salió, o no tienen el cono de Topaz, o le tiene Topaz y no se los van a quitar porque no se lo tienen que quitar. Crucero Estelar, cono gratis, free to play, el cono te lo dan en la tienda de Herta después de pasarte varias veces el universo simulado, perfectamente. Yo creo que ya, es más, yo creo que si ya tienen algún personaje de cacería y no tienen un cono de luz promocional, este cono de luz ya lo deberían de tener. Es un cono bastante competente de 16% de probabilidad crítica, más 16 adicional si el objetivo tiene menos del 50% de vida, y al derrotar a los enemigos más 40% de ataque por 2 turnos. O sea, todo le viene perfecto, como anillo al dedo a Doctor Ratio, porque le sirve la probabilidad crítica en las dos situaciones, y aparte él va a matar enemigos, así que esos 40% los va a poder aprovechar bastante, bastante bien. Obviamente, si comparamos Crucero Estelar con su cono de luz, nada que ver. Pero Crucero Estelar, a pesar de que sabemos que es un cono medio con estadísticas 4 estrellas disfrazadas, pero con una pasiva más o menos interesante de 5 estrellas, es un cono bastante competente. Es un cono que te puede cumplir bastante bien el daño en lo que a lo mejor futuramente le puedes sacar un cono de luz, o literalmente dejarlo con ese cono de luz, porque estamos hablando de 32% de probabilidad crítica que se pueden traducir en un 64% de daño crítico. O sea, eso no estamos subestimando esa probabilidad crítica. Yo sé que la segunda parte solo se aplica a enemigos con menos del 50%, pero pues la ratio de por sí, el objetivo va a ser bajarles la vida y matarlos. O sea, que se tiene que cumplir esa condición sí o sí en algún momento. Y derrotar a enemigos 40% de ataque, yo creo que está viable, porque él tiene que estar matando. O sea, él tiene que ser suficientemente fuerte, ya sea que le pega a un bicho o una mosca o le pega a un jefe, tiene que matarlo en pocos turnos, y más por los modos de juego que tenemos actualmente en el juego. Así que Crucero Estelar cumple bastante, bastante bien. Sí se queda muy por detrás, sí se queda algo por detrás de el cono de Topaz y el cono mismo de Doctor Ratio, pero a comparación de conos de 4 estrellas, yo creo que está bastante, bastante bien, porque incluso el de Esgrima, me parece que se llama, el cono de luz de esta Sushan, que es muy bueno, el que te da mucho daño si le pegas a un solo objetivo repetidas veces, es muy bueno ese cono de luz, pero me parece que para alguien de cacería, y menos que no tiene tantos golpes que den muchos hits, por ejemplo, la misma Sushan en un solo ataque lo puede cargar porque pega muchas veces su habilidad básica. En este caso él no más da golpes muy contundentes, pero solamente de uno en uno, así que para cargar el cono de luz vas a tardar, el enemigo se te va a morir antes, si no se te muere antes estás perdiendo daño en lo que vas cargando. Entonces, Crucero Estelar, no hay de otra. O sea, no sé para qué se matan, para qué se rompe la cabeza con un cono de 4 estrellas. Tenemos este gratis, es 5 estrellas, ya sé que es medio disfrazado, pero la verdad, a lo mejor no será un 5 estrellas promocional, pero es más competente que los 4 estrellas y sus condiciones son fáciles de cumplir. Así que estos son los únicos conos de luz que les puedo recomendar de 4 estrellas, el que tengan en lo que le pueden poner Crucero Estelar, así de fácil. O sea, no da igual los demás conos de luz, este es muy bueno, pero bueno,
Ya terminando el tema de los conos de luz, vamos a ir a los artilugios. Y en este caso tenemos el artilugio que saldrá en la 2.0, pero se los tengo que decir de una vez por si lo quieren farmear, porque ¿para qué van a gastar en otros en otros dominios para sacar otros otros artilugios? Sí, futuramente van a sacar uno que es bastante bueno, pero lo voy a decir también con sus discos, pero bueno. Se llama Buceador Prisionero de Aguas Muertas, o para mí, Aguas Muertas, que la neta suena chido, Aguas Muertas. Así que el set de Aguas Muertas. Dos piezas, aumenta el daño infligido a enemigos con desventajas un 12%. Y cuatro piezas, aumenta la probabilidad crítica un 4%. El usuario hace un 8 o un 12% de daño crítico a enemigos con 2 o 3 de buff. Excelente, ¿por qué? Porque la condición se cumple bien con Doctor Ratio, porque recordemos, el máximo de buff que necesitamos, al menos para asegurarnos nuestro ataque adicional, nuestro ataque de seguimiento, es de 3 de buff. Así que simplemente no nos pide requisitos extra que por sí no tenemos que cumplir. 3 de buff es lo que deberíamos de tener el enemigo, así que esto se va a cumplir sí o sí. Y vamos a tener ese 12% de aumento de daño crítico y 4 de probabilidad. Y si el usuario mete un debuff a los enemigos objetivos, este buff se duplica y nos quedaría tal cual este set de artefactos. 8 de probabilidad crítica, 24 de daño crítico y 12, y aumento de 12% de daño. Ahora, si me preguntan a mí, ¿este cono de luz es mejor a los... digo, este cono de luz, perdón. Este set de artilugios queda mejor que los otros que tenemos aquí? Por ejemplo, vamos a verlo de una vez. Habitante del Yermo, el que ya tenemos ahorita del set de imaginario. Dos piezas más 10% de daño imaginario. Más o menos equivale al 12%, pero el 12% por encima, ¿no? Cuatro piezas. Al infligir daño a enemigos con estados negativos, que el Dr. Ratio lo va a cumplir, ganamos más 10 de probabilidad crítica, y si está afectado por prisión, más 20% de daño crítico. Más o menos, si se dan cuenta, es prácticamente casi igual. Tenemos un poquito más de daño base en las dos piezas en el Aguas Negras. Digo, Aguas Negras, Aguas Muertas, Aguas Negras. Ya vamos a un poquito avanzados en el video, pero esta vez la palabra secreta la voy a poner en este momento del video porque se me ocurrió y me dio risa en lugar de ponerlo al final. Pero ahí vamos a ver quién llegó a esta parte del video, pero pongan en los comentarios. Yo le voy a poner el set de Aguas Muertas, digo, de aguas negras yo le pongo el set de aguas negras a Doctor Ratio. Lo voy a poner algo así y yo voy a saber quién llegó hasta esta parte del video para agradecerle personalmente ahí en los comentarios. Pero me dio risa, pero bueno, vamos a seguir ya con el análisis, que ya nos estamos desperdigando, ¿verdad? Ok, más o menos es prácticamente lo mismo. Tenemos un poquito más de daño en el set de dos piezas. Tenemos 12% aquí, acá tenemos 10%. A pesar de que sea daño imaginario o aumento de daño, más o menos es equivalente el porcentaje de tipo de aumento de daño. Y aquí cuando tenemos el set como el buff, tenemos 8 de probabilidad, 24 de daño crítico. Aquí tenemos 10 de probabilidad, 20 de daño crítico. Más en estadística son 40%, digamos el 1-2, porque si multiplicamos por 2 la probabilidad, son 20% más el 20% de daño crítico, son 40. En este caso tenemos 8 de probabilidad, 24 de daño crítico. Si multiplicamos la probabilidad por 2, nos dan 16 más 24, 40. O sea que prácticamente son idénticos. Me parece que simplemente la condición es más se cumple mucho mejor en el set de aguas muertas. Aguas negras. En el set de aguas negras. Otra vez muertas. ya no me lo voy a sacar de la cabeza. En el set de aguas muertas. Se cumple mucho mejor o más fácil esta estadística que en este caso el de habitante del yermo, el que ya tenemos actualmente en el juego. ¿Por qué? Porque necesitas tener que el enemigo tenga prisión. Pero una de dos, si el enemigo no tiene no es débil a imaginario o tiene una barra muy grande de un jefe que no le rompes la, no le haces ruptura luego, tardas en hacerle la ruptura, ¿no? Y ese tipo de jefe, no va a haber un buen rato en el que no vas a tener ese 20% de daño crítico. Sí, el 10 de probabilidad crítica, pero no vas a cumplir exactamente bien la condición, o no lo vas a tener
digamos, activa tanto tiempo como en el set de aguas muertas, porque aquí con que el enemigo esté debufiado, da igual que le haga ruptura, que no le haga ruptura, que sea débil a imaginario o que no sea débil a imaginario, este set es más genérico y me parece que es más competente en ese sentido. Así que incluso para un es más, este set es tan genérico que le puede servir a cualquier DPS que vaya con aliados que metan debuff o que el mismo personaje meta debuff. Así que ojo, cuidado con este set de aguas muertas, porque se puede empezar a ver en otros tipos de DPS. Pero bueno, para Doctor Ratio me parece que el aguas muertas es un set que ahorita ya está bastante competente. No creo que lo buffen, me gustaría que le dieran un pequeño buff, para que le dieran un pequeño saltito, pero ya como está bastante bien. Y así y lo vemos si lo comparamos con el set de que tenemos ya, el de Habitantes del Yermo, vemos que es mejor el de Aguas Muertas, simplemente porque es más fácil mantener el debuff. Pero igual, el de Habitantes del Yermo, si ya lo farmearon, si ya tienen piezas, si a lo mejor sacaron a Invivitor Lunae y ya le habían farmeado algo de esto por el daño imaginario y todo, y ya tienen algunas piezas perdidas, no, está bastante, bastante bien. Yo creo que no, el de hecho, se acaban de dar cuenta, el buff es el mismo. La diferencia solo es un 2% de daño que te da extra el Aguas Muertas. Obviamente el Aguas Muertas te permite tener el buff completamente mientras tengas al enemigo debuffeado, que es lo que deberías de tener, ¿verdad? Pero los dos son muy similares, así que depende. Si ya tienes piezas de estas muy buenas de Habitantes del Yermo, quédate con Habitantes del Yermo. Si no tienes piezas farmeadas para Doctor Ratio de ningún tipo de set, yo te recomendaría que te esperaras hasta la 2.0 a farmearle los artilugios bien, y mientras usaras algunos genéricos, que no importa que no llevaran set, y ya después farmearle bien el set de aguas muertas, que yo me parece que es bastante competente. Y pues obviamente siempre está la opción de ponerle dos piezas y dos piezas de cada set. Incluso le puedes poner dos piezas de aguas muertas en el futuro, dos piezas de habitantes del yermo, dos piezas de habitantes del yermo, dos del set del prisionero, dos del pistolera, dos de los que te den ataque porcentual y dos de aguas muertas. Puedes hacer la combinación que tú quieras. Igual ya sabemos que no hay tanta diferencia entre llevar dos sets de dos piezas mientras tengan unas estadísticas brutales, a llevar un set de cuatro piezas que a lo mejor no tenga tan buenas estadísticas. Así que depende de cómo esté en tu cuenta, pero en general el set de aguas muertas me parece que es el mejor. Y en cuanto a artilugios, no tenemos ninguna duda, Salzoto, Inerte, que es Dios últimamente en muchos personajes, es el mejor que le puedes poner. ¿Por qué? Probabilidad crítica más 8, excelente, nos ayuda a meter más críticos. Cuando la probabilidad crítica es igual a 50, a 50%, igual o más a 50%, más 15 de daño en la habilidad definitiva, bien, Ratio hace buen daño en la habilidad definitiva, y 15% de daño en ataques adicionales, que es la mecánica principal de Doctor Ratio. O sea, este set está hecho para él, está hecho para fíjense, por ejemplo, este set también está bastante bien con Topaz, pero él se aprovecha todo, porque Topaz no hace daño de habilidad definitiva. En este caso, Doctor Ratio sí hace habilidad definitiva y también hace daño de ataques adicionales, así que como vemos, al Soto es un ganar-ganar con Doctor Ratio. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos Glamoth, 12% de ataque, y cuando la velocidad es igual o mayor a 135 o 160, el daño infligido aumenta en un 12-18%. Este set es muy bueno, nos aumenta bastante el daño, de hecho está bastante competente. La cosa es que nos condiciona con la velocidad, y no en todos los equipos vamos a llevar un Doctor Ratio con 160 de velocidad. A lo mejor más de 135 puede ser, entre botas de velocidad, entre el buffo que te va a dar esta por ejemplo, hasta entre el buff que te puede dar de velocidad, a lo mejor Tin Yun creo que te da un buffillo de velocidad, más el los artilugios de soporte que te dan también velocidad, tal vez se puedan cumplir los 135, pero los 160 me parece que si no llevas un soporte como hasta dedicado a dar velocidad, no los vas a conseguir. Y ¿qué vas a preferir tener? Una Runway que a lo mejor no te da tanta velocidad, pero te da muchísimas estadísticas, o una hasta que solo te da ataque y velocidad. Pues obviamente vas a querer llevar una Runway, ¿verdad? Entonces no sé qué tan bueno sea Glamoth, depende de tus estadísticas. Si tienes un Doctor Ratio que va a llegar a 160, excelente Glamoth. Si no,
no me parece tan buen set este. Y el último, el más sencillo, el que a lo mejor todos van a tener farmeados, porque al principio en el universo simulado los farmeados, esta estación sella espacios, 12% de ataque cuando la velocidad es igual o mayor a 120, 12% de ataque. O sea, esta condición se cumple prácticamente en casi todas las situaciones, así que no hay de otra. Es un más 24% de ataque, bastante, bastante competente. Igual, si tienes estación y tienes Glamoth y tu carry gana al menos 135, es mejor de Glamoth, porque ya esos 12% son de aumento de daño infligido y no de ataque puro. Así que es, pero igual, estación 6 espacios, si tienes piezas brutales, lo puedes usar perfectamente. Así que, aparte, recordemos que los sets se condicionan bastante en que te salga el ornamento de aumento de daño imaginario, que es lo ideal en llevar al personaje. Así que obviamente te condiciona en dónde tienes el ornamento de aumento de daño imaginario, pues más en ese te vas a enfocar un poquito más en lo que sacas al mejor, ¿no? Pero en general, Sal Soto es la mejor opción. También, para hacer un resumen nomás de todo, en artilugios, buceador es la mejor opción, el buceador de aguas negras, digo, aguas muertas, perdón, ya no me lo voy a sacar, les dije, igual, habitante de yermo es prácticamente igual, pero buceador, aguas muertas es superior, así que aguas muertas con Sal Soto, con Sal Soto. Y en conos de luz, o tenemos su cono promocional, que es Bautismo del Pensamiento Puro, o tenemos el Crucero Estelar. Así que haría más o menos la build de este personaje, que les digo y les repito, no lo ignoren, no piensen que es un personaje pocho porque lo regalaron, no piensen, no lo desprecien realmente. Todos los vamos a poder tener mientras iniciemos sesión. Obviamente, si estás viendo esto en un año y a lo mejor inicias sesión en un año o abres tu cuenta en un año, a lo mejor no lo vas a poder tener a Dr. Ratio en tu cuenta. No sé si va a estar permanente esta campaña solo mientras inicie sesión. Me parece que solo mientras inicie sesión en esta ¿cómo se llama? En este parche, digamos, de la 1.6. Así que ojo, cuidado con eso. Obviamente, pues, si no lo tienes gratis, pues ni modo, cuando te salga, eventualmente puede salir y te puede interesar el personaje. Pero luego, no lo ignoren. En el futuro podemos tener contenido en donde solo tengamos que matar a un solo enemigo súper potente. Y los personajes de cacería van a brillar, pero muchísimo. Y en especial, Doctor Ratio, por ejemplo, les digo, Silly, Topaz, todos esos personajes muy unitargets van a brillar muchísimo en este tipo de contenido. Ya vimos, antes no dábamos ni un peso por erudición, nadie esperaba el pura ficción, nadie esperaba el pura ficción. Sí, se filtró ya un parche antes, en la 1.5 ya se empezó a hablar de pura ficción, pero nadie daba un peso por los personajes de erudición, y ahora resulta que son dioses en ese contenido. Así que los personajes de cacería actualmente son los menos beneficiados, pero no les sorprenda que en el futuro los personajes de cacería brillen por un nuevo contenido en donde solo tengas que matar a un solo enemigo con demasiada vida y estos personajes brillen muchísimo. Así que denle amor a su Doctor Ratio, súbanlo de nivel, váyanlo preparando para subirlo. Les digo, depende de los artilugios, ustedes ya sabrán si esperan a la 2.0 o no. También vayan viendo los conos de luz. Aquí por eso les quería traer el video de pre-build, para que ustedes le den amor a su Doctor Ratio en cuanto lo tengan en su cuenta y sepan qué hacer con él. Y bueno, nada más de mi parte, espero que les haya gustado. Ya saben, la palabra secreta ya la dije anteriormente, así que si nomás llegaste hasta aquí para escuchar la palabra secreta, pues no, te tienes que regresar a ver en qué momento la dije. Pero bueno, nada de mi parte, espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse si les gusta el contenido. Ya saben que me ayuda muchísimo suscribiéndose, le ayuda muchísimo dando like, y les agradezco ya sea ese agradecimiento porque últimamente he visto mucha respuesta, no solo en las vistas del canal, sino en las suscripciones, y no digo en los que han suscrito, sino que poco a poco se convierten más en la gente que está suscrita de ustedes, de la que no está suscrita. O sea, antes éramos que un 10% de suscritos, un 90% de no suscritos. Poco a poco se ha ido cambiando, se han ido quedando en el canal, y créanme, les agradezco muchísimo y espero seguirles trayendo contenido que les siga gustando a ustedes. Y nada más, yo soy 13 Revolver y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.